Día Internacional de las Reservas de la Biosfera y en Albacete, especial atención a la del Valle del Cabriel. Esta reserva cuenta con 421.797 hectáreas de territorio. Es una de las más grandes de España. Abarca 52 municipios de la provincia de Teruel, Cuenca, Valencia y Albacete. En su interior viven más de 27.000 personas. Está Alborea, Balsa de Vés, Casas de Vés, Casas Ibáñez, Villa Malea y Villatoya. En Castilla-La Mancha existen tres reservas de biosfera para las cuales se esperan 3 millones de euros de fondos europeos. Concretamente, para la reserva del Valle del Cabriel se han recibido ya 43 proyectos de actuación. Hay muchos proyectos relacionados con el patrimonio, tanto tangible como, como intangible, y proceder a su, a su valoración, a, a realizar un catálogo, a pues, mejora, señalización de senderos. Eh, ...recuperación de estructuras, infraestructuras, incluso de patrimonio, como decíamos, cultural, como pueden ser... castillos molinos y de este modo fomentar también un turismo sostenible como motor de riqueza para muchos de estos municipios. Hemos sido adjudicatario la Diputación Provincial de Albacete por parte del Gobierno de España de una inversión de 3,1 millones de euros de un plan de sostenibilidad turística para la comarca de la Manchuela que esperemos que traiga también buenos resultados y un impacto también muy positivo para la zona. Además, desde la Delegación de Medio Ambiente desarrollan una estrategia con alumnado de secundaria para que conozca y así puedan respetar el medio que les rodea.